Iniciamos la información del lente nocturno en el municipio de Bucaramanga, más exactamente en Cuadra Play, metro cerca del establecimiento en donde se presentaría el fatal hecho del pasado domingo, donde un joven, un hincha, perdería su vida tras la celebración de la Selección Colombia. Pues esta noche la Policía Nacional está realizando un fuerte operativo tras nuevamente la celebración de la Selección Colombia ante el equipo Senegal para mantener la seguridad y que esta noche no se presente otro hecho como el de pasado domingo. Uno a uno fueron revisados los establecimientos de la Cuadra Play para verificar que cumplieran con la documentación establecida y así poder brindar un servicio tranquilo y seguro. Queremos ser reiterativos y queremos hacer un control más fuerte en cada uno de estos establecimientos comerciales para que ellos cumplan con la normatividad que se exige en el cumplimiento de todos los requisitos. Esta noche un establecimiento fue sellado por incumplimiento a la norma. Y continuamos con los accidentes de tránsito presentados esta noche por la imprudencia de los conductores de manejar bajo los efectos del alcohol. El primero se presentó en la autopista de Florida Blanca, metros antes del centro comercial Cañaveral. Según hechos que faltan esclarecer por parte de las autoridades, una joven de tan solo 23 años de edad, luego de departir con unos amigos, decidió conducir bajo los efectos del alcohol y al llegar a este punto, choca contra el separador saliendo expulsada del vehículo, golpeándose su rostro, ocasionándose un trauma craneoencefálico leve. Fue remitida de urgencia al centro asistencial más cercano. Por esta misma vía, pero kilómetros después, al parecer otra joven se movilizaba en su motocicleta, también pasada de tragos, y choca contra otros motociclistas, golpeándole la parte trasera, ocasionando que la parrillera del segundo vehículo caiga al suelo y ella también golpeándose el rostro. Momentos después, la joven que ocasionó el accidente por los efectos del alcohol no se dejaba atender y al intentar agredir a un oficial de tránsito, la policía se percató que traía con ella un objeto cortopunzante que al momento de pedirle su entrega hace resistencia y agrede a los policías. ¡San bandida la loca! ¡San bandida la loca! ¡San bandida la loca es! La joven fue esposada para poder decomisarle el objeto. ¡Cálmese y la colaboro! Posteriormente fue trasladada al Hospital Internacional de Colombia. El mensaje es para los conductores: si usted desea tomar, deje las llaves o tenga un conductor elegido para que así se evite momentos bochornosos o accidentarse él mismo o a otra persona. Con la cámara de Alexander Paón, informó Joana Niño para Oriente Noticias. Canaltro.com